Tengo sin tres, nada. perdón, No, tengo wow, tres. No, no, no. O sea, pero a ver, María tiene mucho más es seguro. Súper divertido. A mí, a ver, súper divertido no. Obviamente a la gente que le pasa, ¿vale? Pues no va a ser divertido. Ya. Tú imagínate que a mí me sale, verás, como me salga a partir de aquí ya me parto la caja. Imaginaos que sale ahora un usuario que es María Elefante, ¿vale? Y se dedica a tuitear y a contar cosas como si fuera yo, ¿no? O sea, hay algún troll de ese tipo, ha salido algún troll de ese tipo, pero bueno, por circunstancias X de cada persona y tal, que es lo que decían, o sea, no eres un gurú de verdad hasta que no te sale un troll de esos. Por cierto, ¿gurú o guru? O sea, ha sido como ha dicho guru, yo he dicho gurú de toda la vida. ¿Qué pensamos del ego de los gurús? Ay, ¿eres un gurú primero? No, o sea, no, a ver, yo no, ¿sabes qué? No, o sea, yo soy conocida, o sea, soy conocida a la gente que quiere conocerme. Conozco a personas a las que a lo mejor la palabra gurú les ofende. A mí no me ofende, yo he tenido muchos alumnos. Gurú es un maestro en realidad, ¿no? Sí, exacto, a eso iba yo, efectivamente. Yo he tenido muchos alumnos y los sigo teniendo y yo soy la profesora. Entonces ellos aprenden de mí. Entonces, en ese sentido, sí, lo que pasa es que se ha devaluado muchísimo la palabra, igual que el sector en general. Y bueno, hay gente que lo nombra de manera negativa, despectiva a veces, ¿no? Pero no, además, de hecho, sale a la calle. Bueno, para a las tres primeras personas que encuentres y pregúntales, ¿conoces a María Infante? Momento, ¿cómo conocía vuestra madre, no? ¿Conoces a Ted? ¿Conoces a María Infante? No. No. ¿Y quién es? Ahí, ese es el momento de... ¿Realmente quién eres? Pero tú cuando, antes de salir de casa, te miras al espejo y dices tú, ¡guapa, gurú, cómetelos a todos! No, no. Eso me lo ha dicho Carlos Blanco abajo. Y entonces he flipado, ha dicho, ostras, tío, si lo sé, me sé. No, ¿sabéis qué pasa? En las redes, sobre todo en Twitter, pues a mí una de las cosas que más me gusta de Twitter es la gente. O sea, la gente que he conocido y que sigo conociendo a través de ella, ¿no? Que mucha gente que luego, entre comillas, se ha hecho, bueno, conocida, amiga mía, mucha gente, lo típico, ¿no? Cuando me conoció o el día que me conoció me decía, no, pues es que tú me pareciste un poco arrogante y tal, y pues vamos a ver, ¿por qué te parecí? No, por Twitter no, a lo mejor me comenta, o a lo mejor lo típico, es que te seguí y no me has seguido. Bueno, eso también, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el follow back? Eso es postureo también, quiero decir, porque yo te sigo para que tú me sigas, y si no me sigues me ofendo. Claro, a ver, yo realmente no puedo seguir a tantísima gente. ¿Qué buscas para seguir? ¿Cuáles son tus criterios? ¿Chicos guapos? No, fíjate. ¿Gurú? No. Ya se me ha pasado. Ya se ha pasado la ¿Que la gurú? No, cuando empecé lo que hice era buscar, o sea, realmente lo que hice fue buscar a gente que compartiera información que a mí me interesaba, o sea, con respecto al sector, porque yo Twitter siempre lo he utilizado de manera profesional, y a partir de ahí, pues fijarme a quién seguía esa gente, ¿no? Y un poco empezar a crear comunidad. También en aquella época, joder, es que parece que hablo de, no ¿sabes? Tanto, yo qué sé, no de hace 50 años. Pero, nah. A ver, cuando empezó todo esto, el auge empezó hace como 5 o 4 años, por ahí, ¿no? Y después, a raíz de eso, de empezar a seguir, pues iba a eventos, ¿no? Conocía a la gente y tal, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces no puedes transmitir cómo eres en realidad, y la gente hace una idea de ti errónea, equivocada. ¿No? Equivocada. O sea, muchos comentarios negativos o insultos, lo que os comentaba antes de los troles, pero tío, ¿de qué me conoces? Nada. ¿Sabes? Entonces, tu imagen y tu reputación digital es súper importante. Yo ahora la tengo muy en cuenta, los que os hablaba antes de la terapia de Twitter, ¿no? Si queréis luego lo... Twitter como terapia. Sí, cuéntanos cuál es tu terapia. Nos gustan los conceptos de cosas como terapia. Entonces, vale, cosas como terapia. Bueno, chicos, los consejos de... ¿Consejos María de? Infante. Los consejos de, vamos a inaugurar sección, consejos de María Infante. El tu consejo, en fin, no, hay mucha gente ya que se dedica a dar consejos, yo no soy nadie para dar consejos, yo os voy a hablar de mi experiencia y a partir de ahí vosotros adoptáis las prácticas que creáis, bueno, pues eso, más válidas para vosotros. Entonces, por ejemplo, que hay alguien que te insulta en Twitter o que hay alguien que... Que bueno, yo qué sé, pues que se mete contigo, con algo que haces, etcétera, le envías sicarios a casa. No. Vaya. No, eso no, eso... Pero eso da igual, ¿no? Porque no afecta a tu marca personal.
Bueno, si se enteran, ya sabes, sí, sí, efectivamente. No, pero yo lo que hago muchas veces cuando estoy cabreada, a ver, es que lo bueno y lo malo de los medios sociales es la inmediatez, sobre todo de Twitter, la inmediatez, y sabemos que el timeline va corriendo, van pasando informaciones y bueno, es uno parar. Entonces eso es un gran problema, ¿por qué? Porque bueno, que se lo digan a todos los famosos que han metido la pata, ¿no? Porque ¿quién necesita David más Bisbal? Un community manager, Pablo Vázquez o Bisbal. Ambos necesitan a alguien que les aconseje, sí. Te lo digo de verdad. De hecho, yo tengo clientes que son gente conocida que me dijeron, oye María, yo quiero que me asesores, ¿no? Básicamente, si no es controlar, es asesorar. Exacto, asesorar, ¿no? Pues tener la parte esta profesional de lo que es el medio, ¿no? De también la mirada desde fuera, que son muchas veces... estás en tu mundo, pero no sabes que te siguen millones de personas, ¿no? Y ellos me decían, porque yo quiero estar en redes, quiero estar en Twitter, pero quiero estar bien, ¿sabes? Quiero hacerlo bien. Entonces, si quiero hacerlo bien, pues te contrato a ti para que me cuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que iba, yo lo que hago, ¿vale?, con mi terapia, es que cuando estoy muy cabreada o quiero decir, uy, que le doy, el cabreo, estoy muy cabreada o quiero decir algo, o me gustaría decir algo que iba a ofender a gente, porque claro, tienes que tener mucho cuidado. Cuando tienes cierto número de seguidores, hay mucha gente que se puede sentir ofendida, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, pero en su medida. Entonces lo que hago es, pongo el tweet, es como, no quiero veros a ninguno más en pintura o alguna historia de estas. Estoy harto, sois todos unos falsos. Por no ir a palabras mayores. Show me the money. Entonces lo que hago es, lo escribo, lo leo tres veces, respiro y lo borro. Y no lo envío. No lo envío. Pues señores, tome buena nota, porque seguro que este briconsejo, les va a salvar su reputación y su marca personal unas cuantas veces, ¿no? A ver, que un sofocón lo tiene cualquiera. Sí, sí, a ver, todos tenemos, mira, una cosa que siempre digo también es que todos debemos tener vida personal, vida pública y vida privada, ¿entiendes? Entonces es como... lo privado es muy privado. Menos Patrick, que lo mezcla todo. Un poco de todo. Patrick, lo mezclas todo, bueno, ¿mal? Pues no sé. ¿Mal? O sea, no hay cosas que no hay que mezclarlas, como el agua y la ficción. Sí, bueno, no sé, también depende de la estrategia que tú tengas montada para tu imagen personal y bueno, y cómo quieres mucha llevar gomina. Todo. ¿Cómo? No, poquitas, solo un poquito solo llevar. María, muchas gracias. Una cosita más. Venga. Para el día de hoy, en vez el Congreso es Internet es tuyo, ¿podríamos tuitear con el hashtag Internet es mío? Ah, sí, por llevar un poco la contraria. ¿Y por qué no? Aquí tenemos el ego del gurú. No, no, vamos a ver. Marca personal. Lo habéis visto en la parte de fuera, ¿no? Hay un gran cartel que dice Internet es tuyo y de cada uno de los ponentes. Pues también es tuyo, ¿por qué no? Tú puedes decir que Internet es tuyo. Tú con tu Twitter haces lo que te da la gana. Claro que salga. Y ya está, sin problema. Pero bueno, ojillo, cuando tenés un cierto número ya de followers... bueno, todavía, puedo estar tranquilo. Bueno, y si no me llamas. Bueno, ya te sigo en Twitter. Vale. Y luego buscaré cuáles son tus seguidores. Bueno, no te ofendas si no te sigo de vuelta. Que por cierto, que no lo he dicho antes. No lo he dicho antes, pero a ver, a mí para que la gente me siga... Uh-huh. O sea, los trucos son... poner una bio que me diga quién eres, qué haces, etcétera. Y segundo, que interactúes un poco conmigo. Claro, ¿sabes? Si que no, es un poco porque digo, bueno, vale, pero ¿y qué haces o de qué podemos hablar? Bueno, señores, aprovechen más el día de hoy para interactuar con María Infante. Para aprender de todo esto que les estamos enseñando. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros ha sido muy divertido. ¡Nos vamos! A más cosillas. Armada, ¿no? Pues para meter a lo mejor alguna promoción y tal, para darle un poco más de ruido, ¿no? Pero me refiero a muchas veces en las que es solamente eso, es solo la visibilidad. Ya, pues mira, ¿quién se acuerda ahora mismo? ¿Quién estaba pensando en la última pifiada de Tony Cantó? Nadie, pues nadie se va a acordar de tu restaurante dentro de 3 días. ¿Entendéis, no? Pues eso. Métricas, ROI, ¿qué más? Yo para ir terminando había, bueno, tenía un par de cosas más también que, bueno, que a ver, arriesga, innova, perfecto. Tendría un par de cositas más para terminar, ¿eh? Primero, los blog trips, que ya he comentado algo así y tal, pues bueno, había un tuit también de Guru Cabreado que decía, hombre, no es el mismo público, no es el mismo tipo de turismo, por ejemplo, Benidorm, ¿vale?, que Ávila. Entonces, no sé, si invitamos al mismo tipo de gente,
En fin, ¿no? Este tema del blog trip lo dejo abierto también por si queréis ir comentando. Segunda cosa que me molesta muchísimo, pero muchísimo, los concursos spameros en Twitter. A ver quién retuitea más. ¿Cómo que a ver quién retuitea más? O sea, si retuiteas más que nadie, te ganas el premio. Al final llenamos Twitter de basura. Es horrible y el timeline, dos marcas, o sea, una hace un par de meses porque quería buscar blogueros. Venga, o sea, te importa más la gente que consigue más retweets que realmente el trabajo que te van a hacer luego. Y otra, hace muy poco, un patrocinador de Mutua de Madrid, lo mismo, o sea, retuitea esto, consíguete que te retuiteen esto, es como, no estamos, o sea, Twitter no es para eso. Realmente, a mí me molesta sobremanera, porque cada vez hay más tweets y menos información. Y tengo que hacer más limpieza, lo que he venido hoy aquí, ¿no? A sacar la basura, pues cada vez tengo que sacar más basura.